decisión en breve, pero quiero hacer una pregunta, muchachos. ¿Sabes qué pasa cuando un peruano escucha cumbia? ¿Qué pasa? Gracias por el coro. Arranca la diversión. Los sabores se multiplican y la alegría se contagia. Me quería Mari Carmen. Existen muchos momentos de oro que nos hacen sentir más peruanos. Y qué mejor que acompañarlos con una gaseosa peruana sabor de oro. Encuéntrala en tu bodega favorita en su presentación de un litro a solo 2 soles. O pídela ahora también en lata con 310 mililitros de refrescante sabor a solo 1.50 sol. Nuestro Perú tiene sabor. Disfrútelo siempre con sabor de oro. Gracias por estar en Yo Soy, señores, a tomar decisiones. Antes de develar la votación del jurado, quiero decirles a ambos que quien gane va automáticamente a esa silla que quedó como vacante. Y el consagrado, o el ex consagrado, que no gane esta batalla, tiene la posibilidad, por norma, automáticamente llevar a una batalla a cualquier otro consagrado de la competencia. ¿Correcto? El que gana va arriba y el que no puede volver a retar a otro ex consagrado por otra silla. Les deseo mucha suerte, señores. Vamos a tomar decisiones. Mauri, lo veo con ganas. Entiendo que en algún momento gustaron mucho. A mí no. De panzazo. Así lo veo. Juan Luis Guerra, porque hay que tomar una decisión. Venga, pero no le gustó a Mauri ninguna de las dos presentaciones. Katia Palma, para ti, ¿quién debe ganar esta batalla de ex consagrados y quedarse en esa silla? Juan Luis Guerra, Mari Carmen, ¿podría usted definir otra vez, obligar a Tony que tome una decisión? ¿Tiene ganador o no tiene ganador? Juan Luis Guerra, ingresa a esa silla de consagrado, bienvenido. Deja de estar vacante esa silla, deja de estar libre. Ingresa Juan Luis Guerra a la competencia, pero nuestro ex consagrado de la primera temporada de Yo Soy Grandes Batallas tiene la opción, por norma, de poder escoger a otro gran consagrado de esa tribuna. Pero eso será el día de mañana. El tiempo nos ganó, señores del jurado. Gracias. Gracias, Karen. Síguela pasando bien. Gracias, Perú. Nos vemos mañana. Chau. Cuídense.